esperanza está puesta en Jesús. Y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y con María el nuevo día celebramos hoy. Es la fe fortaleza, rompe todas las tristezas, siempre firme la esperanza, no se agota, no se cansa. Esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría, nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Es más grande el amor, trae perdón, trae a Dios. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría, nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría, nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Alegría, nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos y hermanos, seguimos ofreciendo nuestra Eucaristía por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos que están en comunión con él, en la fe verdadera, sobre todo por nuestro obispo, Monseñor Carlos García Camader, de la diócesis de Lurín, Lima Sur, Perú. Pedimos también por todos los sacerdotes y diáconos. Seguimos pidiendo por el Padre Luis Núñez del Prado, que ha superado lo más fuerte del coronavirus, pero ahora necesita rehabilitarse. Pedimos para que todo llegue a buen término. Y por todas las obras de caridad, de solidaridad que están llevando a cabo en numerosos lugares del Perú y también del continente y del mundo, diversos sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para que no les falten los benefactores y también los voluntarios. Por las intenciones que nos han encomendado, por las personas que necesitan alguna bendición particular, también por los que han pasado ya de este mundo al Padre, para que descansen en paz, para que el Señor tenga piedad de los moribundos, de los que fallecerán hoy. Pedimos que les conceda la gracia de su misericordia. Y por todas las intenciones de los que en este momento nos sintonizan, para que llegue la paz a sus casas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado en la persecución provocada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos otros, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya.
ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dice a este grupo de judíos que se le acercan, preguntándole por enésima vez, ¿no?, si él es el Mesías, y Jesús por su parte por enésima vez les dice que ya se lo he dicho, ¿no?, que no entienden. A veces nosotros no nos convencemos porque no queremos ser convencidos, ¿no? A veces nosotros no aceptamos la verdad porque no nos gusta, y cuando no nos gusta la verdad, ponemos mil y un excusas para aceptarla. Y volvemos a hacer la pregunta, porque queremos que nos respondan lo que nosotros queremos escuchar, no lo que Dios quiere decir. Entonces estos judíos quieren escuchar de Jesús lo que ellos quieren oír, lo que a ellos les gusta oír. En este caso, ellos quieren escuchar de Jesús que él no es el Mesías, porque no les cuadra un Mesías así, simplemente. No coincide con sus ideas sobre el Mesías. Entonces, no están abiertos a la verdad. Ellos lo que quieren es que Jesús les diga algo que les convenza. Quieren que Jesús les dé la razón. Son como niños engreídos, caprichosos, como adolescentes inmaduros que quieren que el papá les diga lo que a ellos les gusta, que les diga. Y cuando no les dice eso, ¡ay!, se molesta, pone la carota y ya no habla 3 días. Y no sale de su cuarto, ¿no? Y ya no quiere comer, ni saluda. No quiere ir a la misa, ni rezar, ni nada. Y ya se resintió. ¿Por qué se resintió? Porque no le dicen lo que él quiere que le digan. Pero si le dicen otra cosa, ay, 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 ya tiene un problema. Pues bien, así se han puesto este grupito de judíos, ¿no? O sea, quieren que Jesús les diga lo que ellos quieren escuchar. Y a veces nos ponemos así con Jesús, ¿no? ¿Y cuántos que se definen ateos, agnósticos o mente abierta, libre pensadores? En el fondo, de repente son hermanos que sufren de caprichositis aguda, ¿no? Tienen el capricho elevado, ¿no? O sea, ellos quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Entonces, bueno, entonces Dios tiene que convencerlos a ellos. O sea, ellos ponen el margen de la verdad, ¿no? Ellos ponen la valla
A ver si Diosito va a saltar la valla que le pongo. Yo pongo las condiciones de la verdad. Y es feo ponerse en ese plan. Eso es caprichositis aguda. De repente es más peligroso que el COVID-19, ¿no? Porque es cerrarse a la verdad. Cerrarse a la verdad, ¿no? El Papa Francisco hoy, en la homilía en Santa Marta, ha dicho que hay algunas cosas que dificultan el abrirse a la fe, a la verdad, ¿no? Por ejemplo, decía él, el amor desordenado por las riquezas. El amor por las riquezas es endurece el corazón. Si a ti te gusta mucho la platita, o las cositas, o las casitas, pues hombre, eso te va a llenar tanto, tanto, tanto el alma y la mente, que ya no vas a tener mente ni corazón para la verdad. No, para ti la vida funciona por business, platita, ¿no? Eso es la vida para ti. Y entonces una persona así se cierra la verdad. Pero también el Papa ha dicho que hay otras cosas que pueden cerrar el corazón. Por ejemplo, la pereza. La pereza, la flojera por abrirse a algo nuevo, ¿no? Y entonces resultamos defensores de ese refrán, de ese dicho popular, ¿no? Que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Firmado, el perezoso. No quiere abrirse a algo nuevo. Ay, porque da flojera abrirse a algo nuevo. Ay, voy a tener que aprender de nuevo todo. Ay, no, y si me dicen que todo lo que aprendí era malo. Ay, Dios mío, qué pereza. Qué pereza. Replantearme todo. Oh, con lo que me costó llegar a esto. Ay, Dios mío. Cansarme más, por favor. La pereza nos cierra a la fe. Este grupo de judíos, de repente en el fondo tenían un montón de pereza de replantearse todo el esquema mental que ya lo tenían hace mucho tiempo, ¿no? Hay mucha gente que no se convierte de verdad al Evangelio porque tienen una tremenda pereza, porque se están dando cuenta de que si aceptan la verdad como es, tienen que replantearse toda la vida y tienen que formatear el CPU, sacar todo ese software virulento y meter software nuevo. Y eso es formatear. Y eso es trabajo, implica esfuerzo, ¿no? También el Papa decía que hay otras cosas que dificultan la fe, el abrirse a la verdad. Por ejemplo, dice él, la rigidez, ¿no? A veces hay personas que son demasiado rígidas en sus ideas, ¿no? Y no salen de eso, ¿no? Entonces, como que en todo son muy, muy rígidos, no aceptan que la vida a veces tiene ciertos bemoles, ciertas notas que te van a pedir de repente ser un poquito más abierto en ciertas cosas o tomar decisiones que no te habías imaginado tomar, pero dadas algunas circunstancias, pues hay que hacer eso, ¿no? Porque tú eres de esquemas rígidos que no se pueden mover y la gente tiene que adaptarse al esquema. Si la gente no entra en el esquema, sacamos la gente. Ese es el rígido, ¿no? Pero una persona que no es rígida sabe que su esquema es bueno, que es necesario. Pero es que a veces las personas son las personas, no son esquemas. Entonces tu esquema tienes que adaptarlo a la persona. A veces hay que hacer eso. Algunos tienen mucho miedo de destrozar su propio esquema. Igual, también es pereza, ¿no? Otra de las cosas que impide la fe viva, dice el Papa, es el clericalismo, ¿no? Es decir, esa búsqueda constante de poder, de, diríamos, figuración, de mando, ¿no? Una ligera soberbia se pone sobre ello, ¿no? Eso hace daño, sobre todo en los ambientes eclesiales. Y el clericalismo no solo lo tienen los sacerdotes, también lo tienen laicos, ¿eh? Que no serán ordenados sacerdotes, pero a veces hay unas ansias de poder y de protagonismo que son espectaculares y no necesitan tener sotana ni mitra. El clericalismo es un mal que puede tenerlo cualquier persona bautizada, sea o no sacerdote. Y finalmente el Papa dice que hay otro elemento que a veces impide el abrirse a la fe. ¿Qué es? ¿Cuál era? La vida.
la mundanidad. Muy bien, perfecto. Aquí una hermana me ha soplado, porque yo me olvidé. Entonces, dos veces me he olvidado ir. La mundanidad, será porque soy un poco mundano, ¿no? La mundanidad es, diríamos, aceptar que nosotros nos debemos adecuar al pensamiento del mundo. Y entonces, cuando somos mundanos, ya no pensamos según el Evangelio, sino pensamos según los márgenes del mundo, ¿no? El mundo hoy se mueve por algunas coordenadas. La coordenada clásica del mundo es vanidad, ¿no? Otra coordenada clásica del mundo es placer. Otra coordenada clásica del mundo, bueno, puede ser también amor a las riquezas, puede ser también la flojera, la fama, ¿no? El culto a la imagen. Eso es absolutamente mundano, ¿no? Entonces, una persona que está muy centrada en sus vanidades, en el culto de su fama, de su imagen, en el culto de su placer, de darse gusto en todo, evidentemente poco a poco se va a cerrar a la fe. Y entonces va a terminar como este grupo de judíos que dicen, oye, pues dinos de una vez, ¿tú eres el Mesías o no? Hace 2000 años te estoy diciendo, papito. Hace 2000 años te estoy diciendo. No, pues es que no me convence. Claro, pues porque a un mundano hay que convencerle mundanamente. Yo te hablo de términos espirituales y tú no te vas a convencer nunca porque eso a ti no te gusta. No te gusta. Es como si yo estuviera hablando chino, mandarín y tú hablas etíope. ¿Qué forma de contactarnos hay ninguna? No hay nada, ¿no? Porque tú tienes unos parámetros mundanos. Yo estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Entonces, sirve este Evangelio para revisar hasta qué punto nosotros nos hemos adherido al Señor con una fe viva, con un corazón abierto, ¿no? Y si tenemos algo de esto que el Santo Padre ha dicho en su homilía hoy también, pues humildemente reconocerlo y pedir perdón al Señor, ¿no? Y plantearnos un nuevo camino, ¿no? Más evangélico, más cristiano, más coherente, ¿no? Y no tener ningún roche en decir, me equivoqué. ¿Qué poca gente dice me equivoqué? La mayoría echa la culpa a otros. Me equivoqué. Pido perdón. Reconozco mi error. Estuve equivocado. Hasta ahora no he visto en ningún muro de Facebook ni de ninguna red social alguien que diga me he equivocado, hermanos. Perdónenme. No me sigan. Pasa lo contrario. Yo tengo la verdad. Porque yo... Qué humilde y qué honesto sería alguien que diga, me he equivocado, lo reconozco. Pido perdón a todos. Ese es el comienzo de la conversión y eso es el abrirse a la fe. Que el Señor nos ayude a ser tan valientes, que así sea. Amén. Amén.
corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego, el fuego de tu amor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego, el fuego de tu amor. Y vuelve a cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo, que tu cuerpo sea mi alimento, para siempre mi Señor. Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego, el fuego de tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, la Reina de la Paz, con San José su esposo, con los apóstoles, con Santa Teresita del Niño Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo vivo, dense un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amor aquí, donde el ladrón es.
Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora en el sacramento, te suplico que vengas, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como ya ha venido a mi corazón, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que yo me separe de ti. Amén.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un último aviso, hermanos. Hoy día a las 21 horas, 9 de la noche, hora de Perú, tendremos la adoración eucarística por una hora, de 21 a 22 horas. Los esperamos. Gracias. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, fue madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al Señor, María de puro amor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. De todos los hombres, madre serás, marchando con nuestro pueblo estarás, llevándonos a Jesús. María que vio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret.